Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor. Allá en la loma mi casa está. Hola, granjeritos, ¿qué tal? Buenas tardes. Primera vez haciendo un video. No soy profesional como mi esposo, pero ahí le damos. Bueno, aquí estoy hoy día, este es mi trabajo de todos los días. Pico las coles y les alimento así a mis gallinitas. También tengo por acá un poco que voy a comer a mis patitos. Porque así como ustedes verán allá, tengo mi otro gallo grande que tiene mucha pena porque el rey de México es mi patrón. Ese es el que es hecho el dueño de todas cuando lo saco, para saco así para traer acá afuera, porque no puedo matarles por atrás con la razón de que rico, me les hacen daño. Tengo lista de genética carne negra, pero la tengo aquí por lo que no sé, se me enfermó y estoy tratándola. Vamos para acá, que acá tengo que darle a un galito, tengo acá un galito. Porque el pavo es malo y quiere hacer lo que no le da el animalito. Pasemos por acá. Más gallinas, más patos. Aquí tengo por ver mi corazón. Esta es la cama de unos pollitos que tengo por acá. Aquí tengo unos pollitos que tengo en el levante. Entonces yo anoche los dejo metiendo en este cartoncito y tapando con este saquito porque ellos todavía no pueden dormir ante el pecho porque les hace daño. Por aquí tengo a mis gallinitas que son de postura del diario. Estas son unas gallinitas pequeñitas nomás que tengo yo. Me dan los huevitos para lo que es alimentación. Ahí está nuestra hermosa, bella camarógrafa. Hoy me tocó a mí ser camarógrafo, pues saliendo por primera vez en los videos de granjita, pues, pero bien, vamos a ver si hacemos más videos. Ahí están mis madrillas con un padrecito ahí. Ellas son también las que me regalan sacando los pollitos. Ya como ya dimos de comer aquí, cerremos esta puerta para que no se me salgan las niñas. Mi puerta es último modelo. Pero bueno, poco a poco se llega lejos. Ahora sí vamos a poner a los patitos. Yo voy a poner a mis bebés. Ve, aquí tengo dos lechuguitas que les van para los bebés. Pongamos de aquí. DJ Latino Mix. Eso sí son los que comen, como decía mi esposo, come gratis. Casi no, mamá me pone. Bueno, vamos a ponerles a mis bebés que están con hambre. Ellos comen bastante verduritas, pero a ellos no les pongo picar. A ellos les pongo así, de pellizcar. ¿Sí ven? Entonces ahí ellos pellizcan. Estos pollitos, quiero aclarar, estos pollitos son pollitos que están en levante para reemplazo de padrillos, madrillas aquí en granjita. Y bueno, y después de unos 3 meses más, después de unos 3-4 meses más, estaremos decidiendo quién se les puede ceder a otras granjas. Lo que sí les digo, aquí hay una, dos, por ejemplo, esta de ahí, esta granjita, esta que yo tengo, esta mi flor de aquí, esta motorita de aquí, esta motorita de acá. Y esa que vaya, esas sí son invendibles porque esa es hija de una gallinita que lastimosamente ya no está con nosotros. Ya para que coman, miren, aquí se les pasó, les pongo yo a ellos. Aquí ellos están recién pasados acá, bajaron de la maternidad 2. Listo, mis granjeritos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, es mi primera vez haciendo un video.
bueno, para la próxima me voy a peinar más bonito, sí, porque estoy un poquito macho, ¿sabes? Sí. Bueno, okay. Yo soy media sucita, sí soy, pero hay que peinar. No te preocupes. Bien, granjeritos, pues aquí le sacamos a nuestra bella y hermosa camarógrafa también en los videos, así es que ella hoy presentó una de sus labores que hace todas las tardes y pues, como lo van, califíquenla por favor. Vamos a ver si este video llega a 100 likes. Lo volvemos a hacer otro video más. ¿Qué dicen? ¿Nos apoyan o no nos apoyan? Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Síganos para más contenidos como este. Nos vemos. Chau, chau.